Hola mi YouTube, ¿cómo están? Espero que estén mejor. Estamos en un nuevo video tutorial en enseñar cómo descargar canciones de Spotify con su carátula y en muy alta calidad. Y pues bueno, lo primero que tenemos que hacer es en la descripción os dejaré un link que será por medio de adfoc.us. Saltamos la publicidad como siempre a cada 5 segundos y nos enviará esta página. Y pues bueno, aquí lo tenemos que hacer es para descargar una playlist, ya que una sola canción no se puede, nos marca error o nos manda a YouTube y se nos descargaría sin la carátula. Y pues bueno, para descargar la playlist necesitamos tener una, y si no sabemos cómo crear una, vamos a una playlist ya previamente cargada, o sea hecha por otras, vamos recopilando música, la que nosotros queramos. Por ejemplo, yo voy a entrar a este género rock y voy a elegir este rock disc. Y bueno, aquí vamos a ir agregando las canciones a la playlist que ya creamos. Si no hemos creado, le damos aquí estos tres puntos, añadir a nueva playlist. Yo ya, como ya la tengo creada, aquí estaría, le doy a añadir a la playlist que ya había creado, y así las que queramos añadir a playlist. Y también podemos elegir otro género, por ejemplo dance. Voy a elegir la EDM y voy a agregar unas dos canciones más para que vean que sí sirve. Lo voy a hacer al azar, añadirá last. Bueno, esto también sirve en la aplicación, bueno, en el programa, tanto como en la página web. Perfecto, ya he hecho esto, ya pasando las canciones que cargamos a nuestra playlist, vamos a nuestro usuario e iríamos acá abajo. Aquí estaría la playlist que acabo de crear yo. Aquí en estos tres puntos le damos en copiar URL de Spotify, o si no también copiar URI de Spotify. Ya estando aquí en la página que abrimos previamente, vamos en paste here your link, your playlist link, damos control V y damos en enter. Nos buscaría la playlist, que también tiene que ser pública, si no nos va a funcionar. Y aquí estarían todas las canciones que agregamos. Bueno, y en la playlist que nosotros agregamos, si solo queremos descargar una, pues solo le damos aquí. Y si solo queremos descargar todas, le damos en download all songs. Y se nos empezará a descargar muy rápido. Yo voy a hacer, por ejemplo, en este, para que vean que se descarga muy rápido. Se nos descarga en la página como mega y luego se nos pasa acá abajo. Bueno, voy a esperar a que se descargue. Estaría descargando. Casi todos pesan arriba de 4 megas. Y pues bueno, vamos a esperar a que se descargue. Como les digo, todas vienen con su carátula y vienen muy alta calidad. Ok, se nos descarga y se nos pasa acá abajo. La voy a abrir para que vean que tiene su carátula. Ok. Bueno, este no tiene carátula. Dios, me está quedando hacer mal. Bueno, vamos a intentar con esta. Algunas no tienen su carátula, pero las canciones que descargué antes, pues sí tiene. No sé qué será, tal vez sea un error de acá. Bueno, les voy a enseñar este para que vean que sí tiene carátula. ¿Ven? Como tiene carátula, les voy a enseñar otras. Nunca me había pasado esto, les digo. Si no, no lo estaría haciendo este video. ¿Ven? Tiene su carátula. Entonces sí sirve. Y pues aquí se nos descargó otra canción. Ahora voy a ver si esta sí tiene. Como bien, sí sirve. Y pues bueno, eso sería todo. Ojalá les haya gustado. Like, favoritos y hasta otra. Chao, chao.